Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU condenó este martes en términos o en los términos más contundentes la muerte de un casco azul chileno en un ataque contra un vehículo de la misión de las Naciones Unidas en Haití, la MINUSTA, y pidió una investigación completa del suceso. En un comunicado, los miembros del Consejo expresaron sus condolencias a la familia del fallecido, al gobierno y al pueblo de Chile y a la MINUSTA. Según la Policía de Haití y el Ministerio de Defensa chileno, el sargento Rodrigo Andrés Santuerza Soto murió el lunes al recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación violenta cerca de la frontera con la República Dominicana. El ministro de Defensa de Chile lamentó el hecho. Al enfrentar una manifestación y al salir de ella recibieron disparos con armas de fuego, impactando un proyectil al sargento segundo Sangüesa Soto, producto de lo cual fue trasladado a las instalaciones más cercanas militares, que son del batallón uruguayo, donde se le prestaron los primeros auxilios, pese a lo cual falleció a las 14:15, hora de Haití. Para el esclarecimiento de los hechos, se ha dispuesto la sustentación de una investigación sumaria administrativa, para lo cual se ha designado un oficial general del Estado Mayor Conjunto, quien viajará a Haití a primera hora. Además, señalaron que esperan una investigación completa por parte de la misión y de las autoridades haitianas para determinar los hechos y las circunstancias de este incidente.